Vamos a hacer contacto en este momento. Atención a toda la gente que nos ve. Estaremos en contacto con Jessica Santo, una de las estudiantes que estuvo en China y que estuvieron en cuarentena también en Ucrania y que ya están en nuestro país. Eran siete los estudiantes, ¿cierto, Fulvio? Sí, sí. Vamos a hacer contacto con ella. Cinco. Buenos días, Jessica. Muy buenos días, Jessica. ¿No podemos conectar el cable? Vamos a ver, vamos a, vamos a hacer contacto con Jessica Santo, una de las estudiantes de los cinco que estuvieron en China. Ya ellos están en el país, están sanos. Para la gente que no lo conoce, Jessica. Él es Israel Puente, es el coordinador del programa. El chamo venezolano. Buenos días, Jessica. Te saludamos desde el programa de mañana San Francisco de Macorís. Buenos días. Buenos días, Jessica. Buen día, les escucho. Un placer saludarles a todos. Gracias. Jessica está en De Mañana, aquí están mis compañeros Francis Rodríguez, Yerjan La Antigua y la señorita Carolina Medina. Estamos transmitiendo en vivo contigo para todo el país y el mundo. Gracias por permitirnos hablar contigo, Jessica. Jessica, te habla Francis Rodríguez, mucho gusto. Háblanos de esa experiencia y qué hacías en Wuhan cuando cuando se produce o se destapa que hay un virus que está causando estragos allá en China. Al igual que los demás compañeros, soy estudiante de maestría a través de un programa de becas con el gobierno chino. Y en el momento de que ocurre el cierre de la ciudad por motivo de este virus, pues sorprendente, una situación que nadie se esperaba. Y bueno, el inicio, la recepción de las medidas del gobierno, que al inicio las entendíamos bien estrictas, pero que luego entendimos que eran las mejores, pues fueron acatadas a cabalidad por todos y entendiendo que se trataba de una situación delicada. Jessica, ahí mismo, ¿qué hicieron ustedes como jóvenes estudiantes? ¿Qué hizo la universidad? ¿Qué se hizo ahí con ustedes? La universidad desde el inicio se mantuvo en contacto directo con todos los estudiantes internacionales, enviando medidas de prevención para evitar contagio de la enfermedad. En todo momento hubo una comunicación vía correos, vía redes sociales que se utilizan en China y a través de las autoridades correspondientes con cada escuela de cada estudiante internacional. Con relación a qué hicimos, yo me encontraba viviendo en ese momento durante todo el proceso con otros de estos jóvenes, y lo primero que hicimos fue el cierre ocurrió el jueves en la mañana, el 23 de enero en la mañana. Entonces planificamos para el fin de semana una salida a las calles para ir al supermercado. Entonces lo primero que hicimos fue pensar en abastecernos de comida, pues esperábamos que se iba a extender al menos una semana el cierre, lo cual ya vimos que luego fue extendido a varias semanas más. Pero lo principal fue pensar en abastecernos de comida. Lógicamente, nosotros cuando salimos en ese momento, salimos con mascarillas, con guantes, que era la forma que recomendaba, que de hecho era mandatorio salir a las calles con mascarillas por parte de instrucciones del gobierno chino. Jessica, una pregunta, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo ustedes sentían la población? ¿Cómo era el ambiente en ese momento cuando esto se destapa y que deja a todo el mundo, vamos a decir, no en shock directamente, pero sorprende a la población china y al mundo? ¿Cómo fue para ustedes y cómo sentían el ambiente allá? En realidad, el cierre de la ciudad de Wuhan coincidió con el inicio de la festividad este año nuevo chino, por lo que ya la población, la gran mayoría de la población de Wuhan se encontraba de hecho de vacaciones con sus familias. En ese periodo, la gran mayoría de personas habían viajado a donde sus familiares, a las festividades chinas, por lo que es común, incluso en años anteriores, que durante esa semana, a finales de enero, digamos que las actividades normales de China, de actividades comerciales y de trabajo, ciertamente se paralicen básicamente. Por lo que al inicio ya la ciudad se encontró el de poco flujo vehicular, necesariamente ocasionado por el cierre. Ya luego cuando se emite la comunicación oficial del gobierno chino,
anunciando el cierre. El principal, digamos que el principal efecto del mismo fue el cierre total del transporte público y también del aeropuerto, lo que de cierta forma impidió que aquellas familias que tenían planes de salir de la ciudad y que aún no habían podido hacerlo por actividades laborales, pues tuvieran que permanecer en la ciudad. En el momento que nosotros salíamos a las calles, fueron aproximadamente unas 3 veces para comprar comida en supermercados, realmente había muy poco flujo vehicular, prácticamente nulo, pero la población que veíamos en los supermercados era una población educada, que estaba informada de la situación, que estaba protegiéndose con sus mascarillas y sus guantes. Otros tomaban algunas medidas más drásticas y tú veías algunos pocos que tenían unos trajes, digamos, como quirúrgicos. Pero en general la población estaba bien calmada. Jessica. Así es como yo en lo personal lo califico. Jessica, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Yerjan La Antigua te habla. Quiero preguntarte, ¿el gobierno les decía a ustedes que usaran mascarillas aún no estando infectados? Porque ustedes no estuvieron infectados. Sí, ¿qué le decían ellos? ¿Cuál era la necesidad de esa mascarilla? Al inicio, la primera medida, digamos, de prevención de contagio, lo básico, la primera medida que se anunciaban era, primero, que todo el mundo tenía que estar bien atento del lavado de las manos cuando salían a las calles, a sus casas, y era mandatorio estar en áreas públicas con la mascarilla. La medida entendíamos que al inicio era todavía no había mucha información relacionada al virus, las investigaciones apenas iniciaban con relación a las características propias del mismo y de cómo evitar contagio. Y entendemos que esa medida fue de cierta forma para evitar que cualquier persona tenga o no la enfermedad, simplemente como una forma de prevenir que el virus, como no había mucha información, si había una forma de contagio por estornudo, pues entonces evitar que un estornudo no bien protegido con antebrazos, pues entonces expusiera a otra persona en ambientes públicos. Jessica, ustedes estuvieron en cuarentena en China, luego fueron trasladados a Ucrania y ahí estaban también en cuarentena. Esto crea mucha ansiedad. En Ucrania, ¿cómo lo trataron? ¿Cómo ustedes pudieron convivir? Ya que sé que estuvieron en un hotel. Pues nosotros duramos en Wuhan aproximadamente unos 20 días desde que anunciaron el cierre hasta el momento en que fue posible la evacuación a través de Ucrania. La recepción en Ucrania fue al inicio, pues, un poco caótica, en el sentido de que la comunidad lo recibió. Efectivamente, como se vieron en noticias de acá, presentaron algunas protestas que de cierta forma, por la situación, una situación política y social que atraviesa su país, pueden haber tenido otros motivos, que de ciertamente afectaron el transporte hasta, prolongaron en la hora de transporte hasta las instalaciones finales de la cuarentena, pero que no significaron un riesgo para nosotros, pues eso en todo momento estuvimos 100% protegidos por las fuerzas militares de Ucrania. Excelente trabajo de transportación, de logística, un plan bien organizado. Ya finalmente cuando llegamos a las instalaciones, de las cuales no teníamos permitido salir hasta que se cumpliera el periodo oficial de la cuarentena, que eran unos 14 días, pues entonces permanecimos ahí dentro. Cada persona estaba bien acomodado, recibiendo un servicio excepcional. Y realmente, como yo pudiera describir el servicio que recibimos, el trato es increíble. Bueno. Sentimos el amor de los ucranianos, con un esmero y con tanta devoción, con tanta solidaridad. Pues qué bueno. Una cosa, y desde aquí mi agradecimiento como dominicano por ustedes a Ucrania por ese trato y porque fueron los que hicieron posible que ustedes ya estuvieran finalmente en la casa. Una pregunta, ¿cuál ha sido, ya para finalizar, cuál ha sido entonces el trato de ustedes entre los compañeros ya en República Dominicana?
y la interacción en República Dominicana, y si tienen pautado o China le ha indicado cuándo regresar para reanudar los estudios. Los estudiantes que vivimos en Wuhan y en general toda la comunidad china que se encuentra en toda la comunidad dominicana que se encuentra en China, mantenemos un contacto 24/7 en todo momento. Y bueno, desde que llegamos aquí al país hemos mantenido la comunicación los chicos por el hecho de querer hacer reuniones entre familiares y poder conocernos y bueno, seguir la relación que desde China iniciamos. Estamos bien felices. Y con relación a la comunicación de la universidad, actualmente, o sea, estamos en planes de estudios. Algunos ya tienen un año y medio de maestría, otros como en mi caso, apenas iniciamos el semestre. Y por lo tanto, el plan de estudios no ha terminado. Nosotros estamos en espera de recibir la comunicación oficial de la universidad de regreso a China, que lógicamente va a existir únicamente cuando el gobierno chino autorice el inicio formal de todas las actividades normales de China, por lo cual no tenemos una fecha definida, pero si no mantenemos esperanzados de que pronto China pueda, solamente China, sino todos los países que actualmente están atravesando por esta difícil situación, pues se recuperen y todo regresa a la normalidad. Gracias. Jessica, ¿qué tú le recomiendas al pueblo dominicano ya que tú viviste esa experiencia? Primero, a mantener la calma. Segundo, informarse, leer, entender cuáles son las medidas. Principalmente, adoptar una medida que quizás no es muy común en nuestro país, que es el lavado de las manos en todo momento. En China nosotros cada 3 horas hacíamos un lavado de las manos, incluso si no nos mantuviésemos en contacto con el exterior. Entonces, básicamente eso. Informarse, evitar desinformar al otro, mantener la calma, entender que es un virus que efectivamente es contagioso, pero que la tasa de mortalidad hasta el momento han mostrado que es algo que nosotros podemos evitar y que se puede controlar. Qué bueno. Porque esa es la principal recomendación que doy a cualquier persona que en este momento nos esté escuchando. Muchísimas gracias, Jessica Santos, gracias por permitirnos hacer este contacto contigo y brindarle a la población dominicana tus experiencias vividas en China. Gracias, y Telenor sigue haciendo historia. Ya decirle que algunos estudiantes chinos, dominicanos, perdón, en el caso de mi hijo, están recibiendo clases en línea, vía internet, desde las universidades chinas. Muy bien, muchísimas gracias, Julio, Jessica Santos. De mañana.